Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy vengo con un vídeo nuevo. Sé que he tardado mucho, sé que me he retrasado una semana, ¿vale? Que voy con una semana, casi dos de retraso. Lo sé, soy consciente de ello, pero ya os dije que intentaría subir vídeo cuando pudiera y cuando las condiciones de mi vida me lo permitieran, ¿vale? Pero vengo con un vídeo que bueno, que voy a hacer una serie de vídeos sobre el tema, ¿vale? Que es mi opinión sobre las religiones, ¿de acuerdo? En este caso, voy a opinar sobre la religión católica, ¿de acuerdo? Antes de empezar el vídeo, quiero decir, voy a hacer una pequeña introducción, etcétera, etcétera, y luego voy a dar mi visión acerca de esta religión, ¿de acuerdo? Quiero decir, por favor, no quiero que os sintáis ofendidos ni que os identifiquéis. Yo voy a intentar ser lo más respetuoso posible, ¿de acuerdo? Pero necesito que nadie se ofenda. Yo no quiero, lo quiero hacer para ofender. Sí, lo voy a intentar hacer con el mayor respeto posible, pero tengo que dar una opinión. Y obviamente, si yo digo que esto puede gustarme o puede que no, voy a intentar desglosarlo lo máximo posible y voy a intentar dar una idea y un compendio de por qué no creo que esté bien. Pero claro, si yo de alguna manera digo que esto no me gusta o que esto no lo considero bien, correcto, congruente o incongruente, no quiero que nadie se sienta ofendido, porque no estoy atacando a nadie, ni estoy atacando tampoco a la religión católica. Creo que es algo que si la gente está de acuerdo con ello, por algo será, ¿no? Si están de acuerdo y durante mucho tiempo ha estado en vigor, como se suele decir, pues fantástico, habrá mucha gente que se sienta atraída por esta religión, etcétera, etcétera. Me parece fantástico, pero yo tengo que dar mi opinión y creo que es lo correcto y voy a intentar ser lo más respetuoso posible, pero no quiero que nadie se ofenda, ¿vale? Dicho esto, empezamos. La religión católica está vinculada directamente con la Iglesia Católica, ya que esta es su institución. Por lo tanto, al referirnos a ambas, estamos definiendo lo mismo. La Iglesia Católica está compuesta por 24 iglesias de pleno derecho, la Iglesia Latina y las 23 iglesias orientales que se encuentran en completa comunión con el Papa y sus dictámenes. Juntos reúnen aproximadamente 1.200 millones de fieles. La Iglesia Católica sostiene, según sus creencias, que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada al apóstol Pedro, encargado de su difusión y dirección junto con los demás apóstoles. La cabeza de la Iglesia Católica es el Papa de Roma, considerado el sucesor del apóstol Pedro. A esta religión católica o Iglesia Católica pertenecen todos los bautizados por sus ritos propios. Según los datos del Anuario Pontificio del 2017, referentes al año 2015, el número de bautizados miembros de la Iglesia es de 1.285 millones de personas. O sea, sé, el 17,7% de la población mundial. A lo largo de sus 2 milenios de historia, la Iglesia Católica ha influenciado en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Entre sus enseñanzas se incluyen la difusión del Evangelio y la realización de obras misericordiosas corporales y espirituales, en atención a los enfermos, pobres, afligidos, como parte de su doctrina social. Las cuatro partes más importantes de la doctrina católica son el credo, que son un conjunto de textos o fórmulas litúrgicas, el Padre Nuestro, la oración por excelencia, los 10 mandamientos, también conocidos como decálogo, que son 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás falsos testimonios ni mentiras. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Y después, por último, está la parte de los 7 sacramentos, que son bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Las fiestas más importantes de la religión católica son el Adviento, que son los 4 domingos antes de Navidad y se utiliza para preparar a los católicos para la Navidad.
2. La Navidad, en este tiempo se celebra la aparición de Cristo en la Tierra. 3. El tiempo ordinario dura 33 o 34 semanas, en el que no se celebra nada realmente especial, pero sí se hace hincapié en recordar la vida de Cristo. 4. La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua. 5. La Semana Santa celebra los acontecimientos de los últimos días de Jesús en la Tierra. Los días de esta festividad se dividen en Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua y Resurrección. Y por último, la sexta, tiempo de Pascua. Se da testimonio de Cristo resucitado. El día más importante de esta festividad es el día de Pentecostés, que representa la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Bueno, esto es un poco un pequeño resumen de lo que podríamos decir es la religión o la Iglesia Católica, ¿vale? Quiero hacer un pequeño hincapié, un pequeño inciso con lo referente a católico, ¿vale? O catolicidad. Catolicidad o católico hace única y exclusivamente referencia a la gente que está compendiada dentro de lo que es los dictámenes de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Solo se atribuye el nombre de católico o catolicidad a aquellos que están de plena unión o que siguen los dictámenes de la Iglesia Católica, o sea, también del Papa. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas religiones, tras la Reforma Protestante, algunas iglesias, que también son cristianas, pero no son católicas, iglesias como la ortodoxa, la anglicana, la luteriana y la metodista, sí, lo tengo apuntado porque si no sería imposible, y de hecho tengo muchas chuletas, me veréis de vez en cuando bajar la cabeza porque tengo que mirarlo. Como he dicho, iglesias ortodoxas, anglicanas, luteranas y algunas metodistas que se definen, se autodefinen como católicos, pero no lo son. Se definen autocatólicos revirtiendo un poco el significado de lo que es ser católico, diciendo que ser católico es todos aquellos que creen en Jesús, o sea, es todos los cristianos, y los que siguen auténticamente la doctrina primigenia o la doctrina sin adulterar de Jesús, la auténtica doctrina nacida a raíz de sus enseñanzas, ¿de acuerdo? Pero esto no está bien, no porque lo diga yo, sino porque catolicidad o católico se vincula única y exclusivamente a las personas que son de religión católica, o sea, sé que siguen los dictámenes o están a favor de los dictámenes de la Iglesia Católica y del Papa, ¿de acuerdo? Esto quería dejarlo claro. Sigamos, mi opinión. Vale, lo primero, voy a intentar hacerlo ameno, pero es que es muy largo, ¿vale? Y van a ser muy largo todas porque en general es así, ¿vale? Es muy largo todo. Vale, lo primero, los escritos de los apóstoles, ¿vale? Vamos a empezar con los escritos de los apóstoles. Lo primero, solo dos de ellos, ¿vale? Que eran Andrés y Mateo, los cuales convivieron con Jesús, ¿vale? Solo Andrés y Mateo, de esos 12 apóstoles, después de morir Jesús, tampoco está muy claro en qué tiempo, si años o meses después de morir Jesús, empezaron a tomar algo de notas, algunos textos o pensamientos de las enseñanzas de Jesús. Sus textos originales se perdieron, ¿de acuerdo? Tanto los de Andrés como los de Mateo no existen los textos originales, escritos de su puño y letra. Todos son copias de copias de copias de copias de copias. Así a través de los 2000 años, ¿de acuerdo? O más de 2000 años. No se conserva ni siquiera un texto cercano al tiempo de Jesús, ¿de acuerdo? Todos son muy posteriores. Con lo cual, esas copias de copias de copias, tanto de lo que pudo tomar Andrés como de lo que pudo tomar Mateo, no sabemos si realmente proceden de ellos o pudo haber alguna forma de adulterar lo que ellos pusieron o si ellos incluso adulteraron algo. Vale, después, el resto de los apóstoles, quitando, como digo, a Andrés y a Mateo, el resto de los apóstoles no tomaron ninguna nota. No tomaron ninguna nota hasta después de 40 o 50 años después. Vale. Os podéis imaginar, y de aquella manera en que se tomaban notas, os podéis imaginar 40 o 50 años después, si a mí me resulta difícil acordarme de lo que ocurrió hace
10 años, imagínate 40, e imagínate acerca de un mensaje, de una persona, de lo que ocurrió, de fechas, de si fue antes, de si fue después. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los cristianos creían en la segunda venida de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces creían que todo carecía de importancia, ¿de acuerdo? Que no tenían nada que dejar por escrito, nada más que a nivel de palabra. ¿Qué pasa? Que después de 40 o 50 años de ver que Jesús no regresaba, empezaron a plantearse el hecho de dejar por escrito para que la cosa continuara, la religión pudiera continuar, la religión que se hizo a propósito de Jesús pudiera continuar y haber algún tipo de directrices, ¿de acuerdo? 40 o 50 años después. ¿De acuerdo? De esos textos que 40 o 50 años después escribieron algunos, porque no todos escribieron, algunos apóstoles, tampoco se conserva ningún texto original, ¿de acuerdo? Ni de Andrés ni de Mateo, que fueron los que más cercanos estuvieron al tiempo de empezar a escribir, ni los de los 40 años después, que tampoco se sabe si fueron todos, si fueron algunos, quiénes fueron, ni si dejaron un texto como tal, ni si dejaron algunas frases o algunos pensamientos. Todo eso se desconoce, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Eso yo creo que engloba todo lo que es, dijéramos, la extraña amalgama que hay de lo sucedido en torno al cristianismo en general y luego lo que la religión católica ha hecho con el cristianismo o con las enseñanzas de Jesús, ¿de acuerdo? Pero aquí no acaba todo, viene más. Y es que la religión católica se rige por los evangelios, que son cuatro. Cuatro o cinco, porque ahí también están un poco dubitativos, ¿vale? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego hay un quinto, que es Pablo de Tarso, que a veces que se le incluye y a veces que no. Bien, de estos cuatro o cinco, esto es lo curioso, solo Mateo y Juan estuvieron y convivieron con Jesús. O sea, sé que después de todo lo que os he contado, de los 40, 50 años, de que no se conservan ni por parte de uno ni por parte de otro manuscritos originales, de que han pasado por manos y manos y manos y manos, no contentos con eso, sino te riges por cuatro evangelios, cinco de los cuales solo dos convivieron con Jesús y no son textos originales. El resto no convivió con Jesús. O sea, sé Mateo y Juan, Marcos, Lucas y Pablo no convivieron con Jesús. Lo que hicieron es un compendio, coger las historias que ellos oían, que ellos preguntando bien a los apóstoles o bien gente, cogieron historias y lo copiaron y lo dejaron por escrito, que tampoco se conservan textos originales de los evangelios, todos son copias de copias de copias. Aparte, añadiendo al cesto. Entonces, si esta gente no conoció realmente a Jesús, no convivió. Marcos era muy, muy, muy pequeño cuando Jesús vivía. Se dice que en la última cena el padre de Marcos sí que ofreció la casa para la última cena. Marcos pudo, como niño que era, estar un poco con Jesús en algunas ocasiones, puede ser, pero aprender una doctrina, saber lo que realmente decía, me parece un poco difícil. Pero bueno, eso por un lado, vamos. Esto a mí me ha dejado impactado porque no lo sabía como tal, no sabía todo esto, ¿vale? Pero cuando lo estuve leyendo he entendido muchas cosas, ¿de acuerdo? Lo siguiente, voy a hacer unos pequeños incisos sobre algunas incongruencias que veo en estos evangelios. Cabe decir que lo reconozco, no me he leído la Biblia ni los evangelios, pero sí que he investigado sobre ello, ¿vale? Y he contrastado un poco la información que os voy a dar, con lo cual creo y sé que es verídica, ¿de acuerdo? Entonces, algunas incongruencias de los evangelios, por ejemplo, Jesús en el desierto, ¿vale? Mateo y Lucas hablan de ello, pero Lucas no estuvo con Jesús. Y supuestamente Jesús estuvo solo en el desierto. ¿Cómo Mateo sabe lo que ocurrió entonces? ¿Se lo contó Jesús posteriormente? Otra incongruencia es lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? Lucas, que repito, no convivió con Jesús,
Dice que Jesús oró, realizó una plegaria y pasó una serie de sufrimientos, ¿vale? La sangre, etcétera, etcétera, por saber lo que se le venía encima, por conocer íntegramente lo que le iba a pasar. Bien, pero se dice que cuando regresó, Jesús encontró a sus discípulos dormidos y seguidamente fue apresado y después crucificado. ¿Cómo saben entonces los apóstoles lo que sufrió Jesús si estaban dormidos? ¿Se lo contó después en las apariciones Jesús? Mateo y Lucas siguen en contradicción, ¿vale? Sobre todo están en contradicción en muchos pasajes, en muchas vivencias no se ponen muy de acuerdo. Por ejemplo, Mateo dice que Jesús era poco menos que un aristócrata, ¿de acuerdo? Del linaje de David y que era una familia acomodada. Bien, Lucas sí está de acuerdo con lo del linaje de David, pero dice que Jesús venía de unos orígenes mucho más humildes. Eso por un lado. Después, en el nacimiento de Jesús, Lucas dice que lo visitaron pastores. Mateo los llamó, que fue la primera vez que se les llama, magos, hombres sabios, los reyes magos, ¿de acuerdo? Lucas dice que toda la familia vivía en Nazaret y que viajó a Belén, pero el y que nació en un pesebre, ¿de acuerdo? Pero Mateo dice que la familia era una familia acomodada y vivía en Belén y que no nació en un pesebre, sino que nació en una casa. Otra incongruencia. En la crucifixión, Juan dice que la crucifixión de Jesús, Juan dice que fue el día antes de Pascua. Los otros tres evangelistas hablan que fue el día siguiente. Lucas describe a Jesús como un hombre manso y Mateo dice que no, que traerá espadas, fuego y problemas. La resurrección de Jesús igualmente está completamente plagada de contradicciones entre ellos, sobre todo de las personas que estuvieron, que no estuvieron, de cómo se desarrollaron los hechos. Unos hablan de un ángel, otros no, otros hablan que fue en un momento determinado, luego dicen que sí fue María la que fue, luego que se le encontraron, bueno, una serie de cosas que no cuadran, que no casan ni unos con uno ni otros con otros. Es una de las partes más confusas, si ya es confuso en sí lo que dicen cada uno y que no cuadran, es una de las partes más confusas. Y luego os voy a hacer un pequeño análisis de algunos versículos para que veáis la total incongruencia de lo que dicen unos y lo que dicen otros. No quiero decir acerca de lo que dice la religión católica, digo de lo que dicen sus evangelistas y por lo que se rige la religión católica, ¿de acuerdo? Para que intentéis entender un poco el caos que estamos intentando entender, ¿de acuerdo? Mira, uno, el anuncio del nacimiento especial fue antes de la concepción, Lucas 1:26 al 31. Bien, pero luego se dice, el anuncio del nacimiento especial fue después de la concepción, Mateo 1:18 al 21. 2. El ángel se anunció a José, Mateo 1:20. No, el ángel se anunció a María, Lucas 1:28. 3. José, María y Jesús huyeron a Egipto mientras Herodes mataba a todos los menores varones de 2 años. Mateo 2:13 al 16. Bien, pero aquí se dice que José, María y Jesús no huyeron a Egipto, sino que permanecieron durante los rituales del templo. Lucas 2:21 al 39. 4. Jesús fue tentado durante 40 días en el desierto. Marcos 1:13. No, Jesús fue tentado después de 40 días en el desierto. Mateo 4:2 al 3. 5. Jesús comienza su ministerio después de la detención de Juan. Marcos 1:13 al 14. No, Jesús comienza su ministerio antes del arresto de Juan. Juan 3:22 al 24. 6. Inmediatamente después del bautismo que se realizó Jesús, que realizó Juan a Jesús en el Jordán, Juan el Bautista a Jesús, pasó Jesús 40 días en el desierto, Mateo 4 del 1 al 2 y Marco del 1 del 12 al 13.
Pero aquí luego se dice, 3 días después del bautismo, Jesús fue a las bodas de Caná. Juan 2:1. 7. Pedro fue escogido con Andrés justo en el mar de Galilea. Mateo 4, 18-20 y Marcos 1, del 16 al 18, del 16 al 18. Pero luego se dice, Pedro fue escogido con Jacobo y Juan justo al lado de Genesaret. Lucas 5, 2 al 11. Así está constantemente, plagado de cosas que no tienen ningún sentido. 8. El sermón de la montaña se llevó a cabo en la montaña, Mateo 5:1. Cosa lógica. El sermón de la montaña se llevó a cabo en una llanura, Lucas 6:17. 9. Jesús aprobó la destrucción de los enemigos, Lucas 19:27. Jesús le dijo, amad a vuestros enemigos, Mateo 5:44. 10. Jesús era manso y humilde, Mateo 11:29. Jesús a latigazos conduce a los campistas del templo, Mateo 21:12, Marcos 11:15 al 16 y Juan 2:15. Pero luego se dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y al que te hiere en la mejilla, dale también la otra. Lucas capítulo 6. Esto no tiene sentido. Es una sopa impresionante. Producto de lo que os estaba comentando antes, de la falta de, por un lado, de criterio y por otro lado, de rigurosidad por parte de los discípulos, que solo dos de ellos empezaron a tomar algo de notas y de los cuales no se conserva ningún tipo de texto, y luego los otros, 40 o 50 años después, se pusieron a escribir lo que recordaban y no sabemos todo lo que escribieron, y tampoco se guardan manuscritos fidedignos de lo que escribieron. Eso después de 2000 años, uno tras otro, han puesto y han quitado lo que han querido, ¿vale? Esa es mi opinión después de hacer una pequeña investigación y después de ver lo que estoy viendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que es suficiente porque si no estaríamos, de verdad, estaríamos aquí hasta mañana. O sea, hay una cantidad de incongruencias desde lo más mínimo y de lo más nimio que podrías decir, bueno, ha pasado mucho tiempo, puede ser lógico, hasta lo más impresionante, que dicen una cosa en un sitio y luego dicen otra en otro sitio y no tiene nada que ver, y dicen, bueno, esto no se solapa por ningún sitio, esto no ha ido por dónde cogerlo. Bien, luego, lo de los 12 discípulos. Los 12 discípulos son Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote. ¿De acuerdo? Son 12 discípulos. 12 discípulos, 12 hombres y 12 judíos. Antes os he dicho acerca de lo pesado de la religión judía. Y es así. Y la religión católica y muchas religiones cristianas la han heredado. Porque esos hombres eran judíos. Muy machistas, muy intransigentes con los gentiles, muy... Ahí tenéis la Torá. Si en algún momento queréis echarle un vistazo, los cientos de cantidad de escritos que hay acerca de gentiles, acerca de mujeres, acerca de... y no salen muy bien parados. Y estos hombres lo heredaron, porque no solo era religión, era cultura, era subcultura, ¿de acuerdo? Pero se dice que Jesús estaba acompañado en multitud de ocasiones por gentiles, en multitud de ocasiones por mujeres, y muy probablemente no fueran 12, sino que fueran más, y eso no lo sabemos. Y no solo fueran discípulos, sino que todo aquel que quisiera acercarse al mensaje de Jesús pudiera hacerlo. Eso lo dejo por ahí. Luego, otra cosa muy importante, que creo que es un dogma de la Iglesia Católica que no le sienta nada bien y que con el tiempo les está cargando algún tipo de problema: la virginidad de María. Vamos a ver. Volvemos otra vez a los judíos. Se supone que María era virgen tanto antes como después de concebirlo, porque el Espíritu Santo le concibió. Bien, vamos a ver. Si en aquel siglo, ¿vale? En aquel tiempo, una judía tiene un hijo y no se sabe de quién, ¿de acuerdo? Hubiera sido la hecatombe, hubiera sido lapidada, hubiera sido repudiada, hubiera sido, incluso aunque el marido la quisiera y siguiera con ella, en la sociedad hubiera sido poco menos que una parias, que lo era, ¿de acuerdo? Por adúltera.
porque tú puedes contar que es del Espíritu Santo, pero encima decir que el Espíritu Santo era doble blasfemia, aparte de mentir a tu marido y lo que estaba ocurriendo, era doble blasfemia, porque no podías decir que tu hijo era del Altísimo, que ni siquiera nombraban su nombre, ni siquiera podían decir su nombre, ¿de acuerdo? Yahvé era una figura temida, no era un Dios bondadoso, era una figura temida. Y la religión judía en aquel momento era una religión de miedo. Entonces, hubiera sido un grave problema para Jesús y su mensaje venir del Espíritu Santo y que su madre fuera una persona adulta o que dijera encima blasfemara doblemente diciendo que su hijo era del Altísimo. ¿De acuerdo? Ese por un lado. Luego, por otro lado, se dice que Jesús fue el único. Luego también se dice que hay ahí un hermano que no se sabe muy bien, qué tal, qué cual, que era de otro matrimonio, que encima decían que era mayor. Bien, unido a lo que os acabo de contar, de adúltera, de la blasfemia del espíritu y demás, que para los judíos lo era, si Jesús no hubiera sido concebido de la manera natural, quiero decir, 9, 10, 12 hijos de padre y madre, hubiera sido repudiado por la sociedad también, tanto madre como padre como hijo, ¿de acuerdo? Y su mensaje no hubiera podido decir absolutamente nada ni levantar ni siquiera la cabeza, ¿de acuerdo? Yo creo y considero, y hay algunos textos que así lo dicen, que Jesús fue el primero del matrimonio de entre José y María, pero concebido naturalmente, no por eso le quita divinidad. No por eso le quita misterio al personaje de Jesús. Salió de una mujer por fruto sexual, no pasa nada. Y se dice en muchos textos que Jesús tuvo muchos hermanos. Hay algunos que aseguran que hasta 9 hijos tuvo María. Ahí se habla de Ruth, se habla también de Andrés. Bueno, ahí se deja entrever. Pero esto no era negado hasta que no vino en el siglo IV un papa, Siricio de Roma, que dijo y dejó fielmente escrito, o fielmente como una ley impuesta, de que María no podía, ningún semen o nadie podía haber entrado en el vientre de la mujer que iba a conceder al hijo, a concebir al Hijo de Dios. Ese papa lo dijo, y desde entonces María fue virgen. Hasta entonces María no había sido virgen, ni hay ningún escrito acerca de ello, de que pudiera haber sido virgen o de que hubiera ese dogma de virginidad alrededor de María. Fue este papa el que comenzó todo, Siricio IV de Roma, papa, ¿de acuerdo? En ese momento María empezó a coger fuerza la bola de María de virgen, pero hasta entonces no lo era. Y era muy difícil, porque en aquella época lo mínimo era tener 5 hijos, ¿de acuerdo? Y se dice que Jesús era el varón, el primero, y que luego tuvo muchos más. Y no es nada de extrañar, y no es nada extraño, ni como he dicho, eso le quita algún tipo de misterio a la figura de Jesús, y no por eso hay que... Pero la gente muchas veces hace este tipo de cosas y no sabemos muy bien por qué. Bueno, eso por un lado. Luego, las festividades, ¿vale? Religiosas, como os he comentado en el vídeo. Muchas de las festividades, curiosamente, coinciden con festividades paganas, que se han sustituido unas por otras, ¿de acuerdo? Las festividades paganas como romanas, griegas, egipcias, se han sustituido fechas de ellos y se han puesto fechas cristianas. ¿Para qué? Para conseguir la fusión y conseguir que la festividad siga existiendo, pero con otro nombre. Por ejemplo, el 25, mira, es curiosísimo. Hasta el siglo IV no se celebraba, no fue instaurada por el Imperio Romano de Occidente la festividad pagana de Navidad, del 25 de diciembre, ¿de acuerdo? El Imperio Romano de Oriente decía que era el 6, y el 6 de septiembre, y el Imperio de Occidente decía que era el 25 de diciembre. Finalmente se quedó con el 25 de diciembre, que era el solsticio de invierno para el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Luego hay más. El 6 de enero, en la conmemoración de la fiesta de la luz en Alejandría, en la cultura griega, se sustituye por la Epifanía, ¿de acuerdo? ¿Qué es la Epifanía? La visita de los reyes magos de Oriente. La fiesta con el nombre del Señor
Emmanuel, que se llama así la fiesta, que se celebra el día primero del año, que coincide con la festividad pagana del año nuevo o nuevo año, ¿vale? Esa también es muy curiosa. San Juan Bautista, que coincide con el solsticio de verano, que es el 24 de junio. Así podrías también estar, esto es como lo de las contradicciones o las incongruencias con los evangelios. Así podrías estar hasta el fin de los días. La Pascua de Resurrección, que se celebra siempre el primer domingo seguido de la primera luna llena de primavera. La fiesta también coincide con otra egipcia, que es la entrada de Osiris, el mismo día además, de Osiris a la luna. Es curioso, luna. Luego hay una cosa que yo no sabía, que cuando la estuve investigando me sorprendió muchísimo, que son las fiestas locales. Antiguamente, antes de la entrada del cristianismo, muchas localidades, pueblos antiguos, etcétera, etcétera, tenían un patrón o una deidad que en ese día ellos se dejaban a él o le rendían culto con sus fiestas pertinentes, ¿vale? Y era visto como un patrón. Con la entrada del cristianismo, eso se sustituyó, los días de esos pueblos, de esas localidades, de esas deidades locales, se sustituyeron por apariciones marianas y santos, ¿de acuerdo? Y se convirtieron en los patrones locales que hoy conocemos, las fiestas patronales. En su momento también se hacían fiestas, ¿de acuerdo? Y luego hay un día que me ha gustado mucho, que también lo he encontrado, que es el Día de Todos los Santos. La víspera del 1 de noviembre coincidía con la festividad celta que se llama Samhéri, que marcaba el final del verano y de las cosechas, y se preparaba para los días de frío y oscuridad. En estas fechas los celtas creían que la muerte hacía volver a sus difuntos y podían hablar o relacionarse con ellos. Es curioso. Como veis, la religión católica es una gran amalgama de confusión, lo primero, desde mi punto de vista, lo siento al que le moleste, de confusión, de incongruencias, luego por un lado, de no saber muy bien realmente cuál fue el mensaje de Jesús, y luego por otro lado, de imposición política por un lado, y luego religiosa por otro, a una diversidad de pueblos impresionantes. Y la idea fue muy bien establecida por los romanos en su momento de sustraer fiesta, seguir celebrándolas, pero con otro nombre. Así, la capacidad de mimetismo y de aceptación al imperio era mucho más fácil, que luego el imperio terminó por ser Roma completamente y el papado. Entonces, mi opinión, viendo todo lo que he visto, contándolos todo lo que os he contado, espero no haberos aburrido, mi opinión, creo que la religión católica debe centrarse en un mensaje mucho más claro, ¿vale? Que ya poquito a poco lo está haciendo. No estoy hablando de la comunidad católica ni de la comunidad cristiana, que hay mucha gente muy buena. Esto es como pasa en la política muchas veces, que se dice, el término político es servicio al pueblo, servicio a las personas. Bueno, pero es que antes de acuñar ese término había gente buena. No por ser bueno o por hacer obras en favor a las personas o a un pueblo, estás haciendo política. Había gente buena antes de que se acuñara la palabra político. Pues esto es un poco lo mismo. Me parece que deberían cambiar un poco, sobre todo en base a lo que se rigen, que son en este caso los evangelios, que se dictaminó en su momento por concilios, etcétera, etcétera, lo que estaba bien de lo que estaba mal, y cogieron los evangelios, cuatro evangelios de por los que regirse, lo que se supone que dijo, que dejó de hacer o que dejó de decir Jesús. Contradicciones por todos los lados, no se sostiene por ningún sitio, ni entre ellos, ni se puede, ni siquiera históricamente se puede hacer una recopilación. De hecho, si viajáramos en el tiempo no sabríamos realmente si acudir a un sitio, si acudir a otro, porque se contradicen completamente. Y me parece que el mensaje durante los albores del tiempo no ha estado bien dirigido, no es un mensaje, desde mi punto de vista, convincente para nada. Muy cargado de simbolismo, muy cargado de jerarquía, muy cargado, ¿para qué vamos a negarnos de poder?
de acuerdo, del poder que ha ostentado durante muchísimo tiempo la Iglesia Católica y las, voy a decirlo así porque es la realidad y es lo que pienso y es lo que es la realidad, las atrocidades que ha hecho la Iglesia Católica durante mucho tiempo en nombre, se supone, de alguien pacífico, en nombre de alguien bondadoso, y en alguien que quiere solo la hermandad entre los hombres. Me parece una incongruencia desde arriba hasta abajo. Y a día de hoy, poco a poco lo estamos viendo. Si queréis ver con el Papa Francisco, etcétera, etcétera. Pero luego hay algunos reductos que todavía intentan seguir en el poder. Tiene que cambiar, porque no, en los tiempos no es coherente lo que dicen. Ni muchas de las cosas que dice una institución tan poderosa como la Iglesia, que promueve el favor a los pobres desde un punto bien alto, o sea, no desde una igualdad. Quiero decir, yo por ejemplo, me contaron una historia una vez de que el Dalai Lama iba al Ritz y dormía en el suelo. Pues a mí eso me parece una tontería. Lo primero, si quieres dormir en el suelo, puedes dormir en cualquier sitio, no hace falta que vayas al Ritz. Y ya que vas al Ritz, y ya que te permiten ir al Ritz, no duermas en el suelo. Cosas de ese tipo. En correlación a la Iglesia Católica, es una institución que yo creo que un mensaje no hace falta de institución, no hace falta de tanto poder, ni de tantos miles de millones, ni de tantas atrocidades, ni de tantos pensamientos que no van acorde con el tiempo en el que están, ¿de acuerdo? Y sobre todo la falta de aceptación a algunos colectivos, si se quiere decir así, y decir sobre todo lo que está bien de lo que está mal. Y ahora solo lo dicen, pero en su momento lo impusieron. ¿De acuerdo? Sé que el mensaje no hay que atribuirlo a hombres, que los hombres se equivocan, pero si los hombres se equivocan, entonces es que no hace falta ningún estandarte o ningún portaestandarte de ningún tipo de mensaje. El mensaje pueden darlo personas simples, personas humildes, personas buenas, sin necesidad de ninguna pomposidad o ninguna púrpura, ningún estamento o ninguna institución que lo respalde. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sé que la Iglesia Católica también, por otro lado, hace muchas obras de caridad, hace mucho bien, hay mucha gente implicada que es muy buena, es muy caritativa y se sacrifican, de verdad, y es impresionante la labor que hacen, pero estoy hablando de la institución católica y de la religión católica en sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es mi opinión. Voy a hacer más vídeos de estos porque yo aprendo mucho, la verdad. Me reafirmo mucho más en mis pensamientos cuando leo este tipo de cosas y cuando investigo. Y bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Y espero que, bueno, haya sido de vuestro agrado y no haya sido muy duro con la religión católica. Que para mí hay un mensaje oculto que no es solo Jesús, sino lo que Jesús quería transmitir, que debemos investigar no solo en la Biblia o en textos supuestamente sagrados, sino en nuestro propio corazón. Espero que os haya gustado. Un abrazo a todos y gracias por vuestros comentarios y gracias por vuestro apoyo, que lo leo y que lo veo, ¿eh? Gracias.